Niños menores de edad, entre niños y adolescentes que quedan en la orfandad y se quedan a cargo de algún familiar generalmente. Y es que estos familiares tienen que saber también cómo lidiar con el duelo en esta etapa de la vida. Y por eso hemos preparado los siguientes cuadros para entender un poco mejor esta situación, la muerte de los padres, cómo manejar el duelo en los niños y adolescentes. Explicar que el duelo es un proceso natural y que el dolor es algo que no puede ser ignorado. Vamos a seguir revisando cómo debemos afrontar esta etapa de la vida. Los niños y adolescentes necesitan apoyo y atención especial cuando se enfrentan a la pérdida de un ser querido. Seguimos revisando los cuadros. También es muy importante entender que el duelo se vive de distintas formas según la edad. Hay que ofrecer un entorno seguro para que los niños expresen y puedan expresar sus emociones a los seres que se están haciendo cargo de los mismos. Para los adolescentes puede ser un proceso un poco más profundo y difícil. Puede desencadenar en ansiedad y también en depresión. La fuente es la psicóloga Ángela Hurtado, que justamente nos acompaña hoy acá en el set de la revista y a quien le damos la bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? El duelo se puede expresar de muchas formas. ¿Cuál es la más común en niños y adolescentes y si es lo mismo que en los adultos? Maywa, buen día. Bueno, con los niños siempre va a marcar un tema diferente, porque como ellos lo viven, ¿no? Comienza con un tema de negación, con un sentimiento de abandono, esta separación abrupta, ¿no? De su madre, su ente más próximo, ante ya el cuidado de otra persona externa. Y esto es violento, ¿no? Entonces, ¿cómo los niños lo van a afrontar? Es diferente, ¿sí? Los adolescentes es un poco más especial porque ellos ya empiezan con situaciones, ¿no? De sentimientos encontrados. Sentimientos en donde sus emociones se ven más confundidas y esto también debido a la etapa en la que se encuentran. Entonces puede desencadenar depresión, una situación en la que ellos identifiquen esto que ha sucedido, esta muerte violenta de su madre, tornándose en una acción más de rebeldía, más de sentimientos de venganza frente a quien le ha hecho esto, ¿no? Porque ellos ya se dan cuenta de muchas situaciones. Todo esto, pues, desencadena situaciones a nivel de la salud mental en ellos, ¿no? Ahora quiero profundizar en este tema que tú decías. Muchas veces los adultos dicen, no, son muy pequeños, ellos no se dan cuenta, y nosotros actuamos como si nada estaría pasando para no transmitir el dolor también a los menores de edad. Esto no es correcto, ¿verdad? Para nada. Los niños desde muy pequeños empiezan a crear vínculos afectivos con sus más próximos. En este sentido, la madre, ¿no es cierto? Cuando esto se ve vulnerado, empiezan en ellos sentimientos también de afronte, como, o sentimientos más bien que se van desencadenando, como la irritabilidad, ¿no es cierto? Estas situaciones en las que ellos empiezan a verse vulnerados también con estos sentimientos de abandono. Entonces ellos perfectamente se dan cuenta de lo que está pasando y de esta lejanía también, y empiezan estos problemas. Por ejemplo, ahora en Bolivia se han registrado 19 feminicidios hasta la fecha. Más de 50 niños han quedado en la orfandad. La mayoría de ellos se ha quedado a cargo de algún familiar, como es el caso que veíamos, al cargo de la tía. ¿Cómo ella debería manejar esta situación? Porque no es un duelo normal, no es por a causa de una muerte natural, sino el mismo padre ha victimado a su madre. Es así. No olvidemos que, comencemos por esto, ¿no? En el momento mismo, ¿no? De que se ve separado los hijos de la madre por esta muerte violenta y por ende también, ¿no? Del padre a raíz de esta situación en particular, ellos ya sufren esta vulneración en sus derechos. La hija a cargo ahora también pasa este proceso de duelo, ¿no? En el marco del amor, la contención emocional es vital, el apoyo psicológico. He ahí la necesidad de estas políticas públicas que puedan atender estas necesidades. A nivel psicológico, a nivel emocional, es vital que ellos puedan tener un apoyo, ¿no? Para que ellos puedan gestionar esto que ha pasado sin revictimizar los hechos. No olvidemos que tales situaciones, también ya en procesos más judiciales, pues son víctimas de revictimización. La unidad familiar va a ser vital, la contención emocional y el apoyo psicológico también, por supuesto, para afrontar estas vicisitudes de la vida. Y también ir teniendo
todo el conocimiento, ¿no?, en el marco de lo, de lo que viene siendo la salud mental, para poder lidiar y liberar estas emociones que en el tiempo van a ir acrecentando si no se gestionan ahora de mejor manera. Claro, la recomendación sería para la familia también buscar ayuda profesional. Es un momento muy difícil, son tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad que estarían, por ejemplo, pasando por un proceso de duelo. Entonces, siempre es mejor buscar ayuda profesional que pueda guiar también en el camino. Definitivamente, para sentir el acompañamiento emocional, la contención emocional, para ir trabajando todas estas líneas que se desencadenan, ¿no? El sentimiento de abandono, la tristeza, la negación y otras más que van a ir en el marco de lo... De lo doloroso que viene siendo esta situación. Bueno, y que vaya también siendo un proceso donde no queden traumados los más pequeños para que en el futuro puedan tener una vida lo más normal posible. Le agradecemos a la psicóloga Ángela Hurtado, quien nos ha visitado hoy para hablar sobre el duelo en niños y adolescentes relacionado con los temas ocurridos en nuestra coyuntura a raíz de los feminicidios. Muchos niños quedan huérfanos y cómo ellos deben encarar esta etapa en su vida. Nosotros tenemos más acá en la revista Monumento.